Muy buenas tardes. Sé que están esperando el programa porque nos comunicamos también a través de las redes sociales. Y con esto, bueno, la comunicación es cada vez más fluida. Hoy comenzamos con algo que fue muy pedido: el motor de la Honda Wave. Sí, señor. Esa MotoCap que llegó en su primera versión hace algunos años eh, de la mano de Honda Motor de Argentina y que fue evolucionando en diseño y, por supuesto, en tecnología. Y entonces, bueno, la verdad que el motor es muy interesante, hay muchos detalles para mostrar, porque no es un motor más, eh, tiene la tecnología de otros motores de onda este más grandes y en algún caso cuando desarmemos toda la moto y le mostremos, tiene todo lo que es plástico de un plástico muy especial. ¿Qué plástico es este? Es el mismo que utiliza Honda para los modelos fuera de carretera, para las motos enduro competición ya sea de, de enduro justamente o de motocross ¿por qué? porque trata de que sean irrompibles porque es una moto de servicio entonces hay que hacerlos irrompibles así que sí, si a ustedes les parece bien comenzamos el desarme paso por paso del motor Honda Way que va a llevar unos cuantos programas pero cualquier pregunta me la hacen y la vamos a contestar en el programa siguiente la máxima tecnología de neumáticos para motos está disponible en la República Argentina. Michelin distribuye EPSA desde Rosario y para toda la República Argentina. Bien, le tocó el turno al motor de la Honda Wave. Realmente ha evolucionado muchísimo este motorcito de esta motocap. Eh, es un diseño bastante avanzado. Ya ha superado todo lo que tenía Honda en este tipo de motos. Nosotros conocimos acá en la Argentina toda la serie de la C90, eh, que después se fue transformando. Bueno, este es otro motor. Es otra etapa de cilindro, otra concepción de, de térmico del motor, térmicamente, es otra cosa. Eh, la distribución, lo mismo que bueno, mantiene la configuración de las marchas, el embrague centrífugo automático eh, en la punta del cigüeñal, el otro embrague con una leva, pero van a ver que hay diferencias y también en el tema de la distribución, el control de la cadena de distribución. Fíjense nomás que ya tiene una tapa de válvula totalmente distinta. ¿Por qué digo? Porque los motores CAP, iba a ir a traer una tapa de CAP que hay por ahí. El que estamos acostumbrados no tienen tapa de válvula así. O sea, para registrar la válvula tienen dos tapones. Esta también tiene la regulación de válvulas con tornillo y contratuerca, pero ya el motorcito con este tipo de configuración avanza en tecnología, ¿no es cierto? Siempre Honda utiliza estos recursos, ¿ven? Esto viene. De la época de los motores de la CB400N, CB900, CB750, estos tornillos con tope y en aquel caso con unas cazoletas que ahora están incluidas en el tornillo, con una goma cónica. Y acá vamos a sacar con una goma cónica también, con una junta cónica, ¿ven? Que calza ahí adentro, tiene unos labios para que no pierda y un respaldo de chapa. Realmente es otra tecnología, ¿no es cierto? A mí me gusta mostrar estos detalles porque hacen a la tecnología del motor y hace a la tecnología de las marcas, sin ninguna duda. Para algunos si es una arandela de goma con un pedazo de fierro, no, no, no. Acá hay una gran tecnología porque todo esto está calculado para que cuando usted apriete este tornillo comprime la goma y la goma comprime hasta otra goma que tiene acá abajo fíjese vamos a sacar lo explico porque muchos me lo preguntan también vamos a poner la tapa de válvula y sacar la juntita esta que está acá y esto viene viene ven esto tiene una junta de caucho especial por supuesto como son todas estas en donde está incluido un para donde viene el aceite ahora van a ver les voy a mostrar el recorrido que hace y este, esta media caña acá, que también tiene chapa adentro, está inyectada con la goma, que es por, justamente por un sistema que tiene cuando mecanizan la tapa. ¿Ves? Para mecanizar el alojamiento del árbol de leva, la máquina entra de este lado. Entonces tiene esto que después tiene que ser ocupado por algo para cuando ponemos la tapa de válvula, ¿no es cierto? Para que esto cierre. Bueno, ¿cuál es la tecnología de esto? que no es cualquiera, que está calculado, voy a cerrar este el audio del teléfono porque si no nos molesta a esta hora, pero bueno, después vamos a atenderlo. <laughs> Miren, está calculado cuánto se comprime esta goma que tiene un labio tiene un labio que encaja dentro de la tapa de válvulas y que está perfectamente calculado porque cuando se le da la presión con estos tornillos a través de esta arandela de goma con una arandela de hierro adentro, produce la presión justa y necesaria para que la goma trabaje como tiene que trabajar. No todas las gomas son iguales, no todas tienen la misma cantidad de caucho sintético y algunos agregados, sino que pueden estar fabricadas o desarrolladas para distintas presiones y distintas temperaturas. En esta tapa de cilindro hay mucha temperatura. Y este, cuando se tiene que sellar lubricante a través de un caucho que sufre temperatura, bueno, ahí se necesita una tecnología. Por eso hablo de las distintas tecnologías que emplean las distintas fábricas cuando tienen que hacer tapas de cilindro como esta o otras soluciones. Parece una tontería, sí. En realidad no es una cosa rara, pero sí es lindo de ver. Ese tema tecnológico, porque no es común. Bueno, vamos a empezar a desarmar. Quiero presentarle la nueva línea de casco Hawk. El casco nacional de calidad internacional que fabrica Mercomar. Ya está en marcha el primer salón internacional de la motocicleta argentina. Las mejores marcas, con lanzamientos de prototipos, nuevos modelos y las últimas tendencias. Del 25 al 28 de octubre en la Rural Predio Ferial. Adquirí tu entrada en tiquetec.com.ar